de DGSTV. Bueno, como ya saben, comenzamos el turno vespertino aquí en DGSTV. Y bueno, hoy estamos en el programa de nuestros alumnos con la Escuela Secundaria Técnica número 37. Bueno, creo que los agarré un poquito dormidos, pero bueno, lo gritaron perfectamente. Bueno, como saben, es la Escuela Secundaria Técnica número 37 y nos vienen a presentar lo que es su proyecto su taller de mini robótica ahí en la Escuela Secundaria Técnica número 37. Pero bueno, antes de comenzar, quisiera que ellos se presentaran, así que comenzamos por este lado. ¿Cuál es tu nombre? Ángel. Ángel, por allá. Brian. Gabriel. María. Y tenemos con el profesor Saúl. Profesor Saúl, a ver, chicos, cuéntenme, ¿cómo es su taller de robótica? Pues padre. Padre, ¿por qué eligieron, por qué les llamó la atención poder entrar a este taller? Porque se me hace interesante. Ajá, ¿por allá? Porque mi hermano me lo recomendó. Ya, tu hermano ya también había pasado por este laboratorio. Sí. A mí porque desde un principio me gustaba la construcción, cómo funcionaban los robots. Okay. A mí me lo recomendaron mis amigos. Tus amigos. Profesor, ¿cómo fue que inició este taller de mini robótica? Este taller ya lleva 4 años, este es el cuarto año, y hemos empezado como un proyecto y se ha dado muy bien. Tenemos ya en el taller 40 alumnos. Ellos son de primer año, es otra generación que está entrando y acaban de ganar apenas un concurso en el CIMI Culhuacán, el primero y el tercer lugar de robótica en sumo, en kit. Ok, bueno, chicos, cuéntenme, el profesor ya nos comentó que bueno, participaron en este evento de CIMI Culhuacán y ganaron el primero y ¿qué lugar fue? Tercero. Primero y tercero, a ver, ¿cómo fue para poder llegar a estas instancias? ¿Cómo fue el evento? Pues, ¿cómo diré? Pues un poquito difícil. Ajá. A ver, cuéntanos. Sí, eso estuvo un poco difícil. Ok, ¿cómo se desarrolló cada competencia? ¿O cómo es cada, batalla o no sé, cómo la llaman? ¿Cómo se llama? ¿Por allá? Bueno, pues cada batalla se llegaba... Ahí por el micrófono anunciaban los nombres del robot, contra quién iban a pasar y a qué dojo. De ahí íbamos íbamos compitiendo y eran 3 rondas, dependiendo si en las 2 rondas primeras ganaba primero un robot, pues ya pasaban nada más 2 rondas, y si una y una ganaban, pasaban 3 rondas a la muerte súbita. Okay, y bueno, me imagino que bueno, su robot tuvo algo mejor que los demás. ¿Qué es lo caracterizó de los demás robots? En este caso, para ganar el primer lugar. Bueno, pues mi robot fue lo que yo creo que se caracterizó. Fue porque tenía buen agarre. Okay. Era muy difícil de empujar porque sí luchaba mucho. Ok, y en este caso, el otro, por ejemplo, ¿qué fue lo que le faltó para que pudiera llegar a un stand de primer lugar? Le faltó peso. ¿Peso? ¿Por qué? A ver, cuéntame. Porque nada más le pusimos pilas, pero no llegó al recomendable. Ok, ¿cuáles son las especificaciones que debe tener un robot para, imagino que va por categorías? ¿En qué categoría participaron? Categoría kit. Categoría kit, bueno, ¿qué especificaciones tiene que tener para entrar a la categoría kit? Bueno, su robot. Bueno, tiene que tener un suficiente peso que no pase de los 500 gramos, si no quedaríamos descalificados. Okay. Y cuando vamos a pasar nos ponen como en una cajita para medir como el espacio, que entre. Ajá. Bueno, y por ejemplo, su primera batalla, en este caso de los chicos que ganaron el primer lugar, ¿cómo fue? Pues primero, la primera batalla fue por descalificación y ya la segunda ronda ya peleamos contra el otro competidor y lo sacamos del dojo. Ok. Y bueno, ¿cuántas batallas son? ¿Cuántas fueron? Seis. Seis batallas. Por ejemplo, esta fue en la segunda batalla. En la tercera batalla, imagino que fue más complicado. Sí. ¿Compitieron contra otras escuelas secundarias técnicas o contra otras escuelas? ¿Cómo fue? Competimos con secundarias técnicas. Ok. Y bueno, en este caso, ¿ustedes cómo fueron sus batallas para poder llegar a la estancia de tercer lugar? La primera fue fácil. Ajá. Las después se complicaron. Exactamente, cada uno tenía un mejor robot, ¿no? Ajá. ¿Cuáles son las habilidades que los chicos deben de tener
para poder entrar a este taller, profesor? Bueno, el querer aprender, número uno, es eso, el tener la disponibilidad de aprender y conocer el desarrollo tecnológico con los robots. Esa es una parte importante, y que los papás quieran apoyar, ya que esto viene agarrado de la mano con ellos, ¿no? Y la disponibilidad es muy importante, y ellos van a adquirir los conocimientos, porque ya traen, como quien dicen ellos, el chip integrado, y ellos ya tienen los conocimientos. Nada más hay que orientarlos, y ellos mismos van viendo las causas y los motivos, también viendo el porqué, cómo fue el problema, exactamente, si puedes ver, varían entre los dos robots, uno trae dos llantas más grandes, analizaron el problema, como se les está enseñando en las escuelas, que analicen, piensen cómo resolver el problema. Es así como lo estamos apoyando en el laboratorio de robótica. Exactamente, bueno, los principales conocimientos que deben de tener los chicos es, imagino que es algo de electrónica. De electrónica, conocer un poco de matemáticas, aprenderse las leyes de física, porque aquí aplicamos casi todo, y pues sí, es importante que conozcan esas fundamentales en materias, porque si no, pues se les complicaría un poquito, pero no se les hace difícil. Ok, bueno, a ver, chicos, veo que aquí tienen los dos robots, y bueno, quisiera que les mostraran a las personas que nos están viendo alguna demostración de cómo es la competencia ya en estos eventos, así que bueno, no sé si puedan mostrarnos a las cámaras cómo es esta batalla, ¿no? Sí. Ok. Aquí la batalla consiste en que, el otro robot saque del domo, del rollo, lo que es este círculo negro, al otro, ¿no? Sí. Ok, a ver. Comenzamos, por favor. ¿Ya? Un pequeño se salió él solito, ¿no? A ver, otros, comenzamos otra. ¿Cuántos, para que pueda ganar, el robot tiene que sacarlo ciertas veces del dojo o del domo o la primera? Son dos veces. Son dos veces que lo tiene que sacar. Ok, bueno, en este caso la primera ya hubieras perdido, ¿no? A ver, la segunda, a ver, comenzamos. Ok, bueno, ya salió nuevamente. Bueno, es lo que nos comentaba, ¿no? Que el otro robot tenía lo que es un mayor peso. Y el otro es lo que solamente decían que les faltaba peso, y también se diferencia de lo que son las llantas, ¿no? Posteriormente, ¿van a participar en otro, en este mismo evento, en otra categoría, o van a mejorar su robot para poder seguir participando en esa de kits? Vamos a mejorar el robot. Ok, para volver a participar. Y es en ese, ya teniendo las nuevas características, debe de tener su robot, piensan ya llegar a un primer lugar, ¿no? Sí. Ok, y por ejemplo, allá, los que llegaron a primer lugar, ¿van a seguir en esa misma categoría o van a subir a otra categoría? ¿O qué van a hacer? Pues sí, vamos a mantenernos en esa categoría, pero seguir con el primer lugar. Ok, ¿con ese mismo robot o van a construir otro? Vamos a construir otro. Van a construir otro, profesor. Los demás alumnos, que imagino que son los que van por categorías, ¿hay algunos más avanzados? Sí, tenemos lo que aquí en el laboratorio de robótica se manejan varias categorías: exhibición libre, seguidor de líneas, seguidor de luz, robot sumo. Y obviamente cada quien va a tener la decisión de cómo trabajar con su proyecto. Y obviamente cada quien va cambiando las reglas del juego como nos van pidiendo. Ellos ahorita, como son de primer año, pueden trabajar con kit. Ya pasando a segundo año, tienen que elaborar un proyecto con todas las características que se les está enseñando en primero y parte de segundo, mejorar el robot, pero ya no siendo kit, sino que ellos mismos creen y fabriquen un robot de su imaginación. Okay, y los otros, pues, que son, nos comentaba que son los seguidores de línea. ¿En qué consiste? Bueno, ¿saben qué consiste ese? Los seguidores de líneas, es el objetivo es seguir una línea blanca, de poner de un punto a otro, y obviamente es de seguirlos hasta tocarse uno al otro. Es por tiempo o hasta que se acabe la batería. El hecho de que
no pasaron y obviamente pues hoy no vinieron. Okay. Porque también nos piden que participen todos, ¿no? Pero sí hemos tenido buena aceptación. Nos hemos mantenido, la 37 se ha mantenido los tres primeros lugares durante 3 años consecutivos. Este evento se realiza ¿en dónde comentaba? En Ximeculhuacán. ¿Cuándo es el próximo evento? Tenemos el próximo evento en diciembre en las instalaciones del CITE. Ahí vamos a estar participando. Ellos también van a estar participando. Ahí vamos a estar, nos invitaron a participar. Okay, bueno, y chicos, ustedes ya que están aprendiendo esta parte, pequeña parte de lo que es de la robótica, ¿alguno de ustedes está interesado posteriormente estudiar ya como una carrera, una licenciatura, una ingeniería, lo que es lo que es robótica? ¿O tienen pensado cambiar lo que quieren estudiar? Yo tengo pensado cambiar lo que quiero estudiar. ¿Sí? ¿Cómo qué te gustaría estudiar? Como ingeniería en química. Ingeniería en química. ¿Por allá? ¿Alguno de ustedes que sí se les interese ya estudiar la robótica? Pues sí, a mí sí me interesaría estudiar una carrera de robótica. Ok. ¿Por acá ustedes, chicos? ¿No? ¿Ustedes no? ¿Les interesa? No, casi no. ¿No? ¿Qué te gustaría estudiar? De electrónica. Electrónica, bueno, va algo con lo que... Es con la robótica, ¿no? Ajá. ¿Por acá? Pues igual electrónica. Este taller, profesor, es, bueno, tenían anteriormente con otro proyecto de este mismo que se reunían después de clases. ¿Este es durante el horario de clases? No, después de clases. ¿Después de clases? Después ¿también? De clases, es en contraturno, y obviamente toman 2 horas, son 4 horas a la semana, van a participar, les explico, les doy la teoría, también ellos empiezan a armar sus proyectos, así van también buscando la idea de cómo quieren ellos trabajar. Okay, es difícil poder armar un, bueno, en este caso, este mini robot. ¿Ustedes que lo armaron, se les complicó mucho? No, a mí se me hizo sencillo. Sencillo. ¿Qué es lo más complicado que se les hizo cuando estaban armando este mini robot? ¿Lo que más se les complicó? Soldar. ¿Soldar? ¿Qué más? Más que nada, sí, soldar las piezas más pequeñas. Ok, porque bueno, tienes que tener una soldadora finita para que posteriormente no se desolde y tengas problemas en el día de la batalla, ¿no? Por ejemplo, posteriormente, en este robot que ustedes ganaron el tercer lugar, ¿qué le van a hacer? Le vamos a poner más peso. ¿Más peso? ¿Qué más de más peso que le van a poner? En las llantas las vamos a mejorar. Ok. ¿Ya lo tienen diseñado? ¿Ya lo tienes? ¿Seguro? Sí. O sea que van por el primer lugar esta vez. Uh-huh. ¿Y si pelean contra sus compañeros? Pues quién sabe. Pues tendrán mucha batalla porque en contra de nosotros no creo que ganen. Bueno, ahí está ya un pique, ¿no? Ya hay un pique entre los chicos para que ustedes puedan mejorar su robot. Y bueno, esto es para que también los alumnos se motiven a poder aprender nuevas cosas, ¿no? Y estos grupos, bueno, ¿cómo fue que los alumnos se enteran de este taller? Pues les damos una información cuando van entrando a la escuela, de los talleres que tienen y de las ventajas que tiene la escuela. Esta ventaja es el laboratorio de robótica, ¿no? Que gracias a la aportación del licenciado Salgado nos ayudó a estar ahí. Y pues obviamente les damos difusión y les explicamos cómo es el laboratorio de robótica y la escuela le va dando un poco de, ahora sí, como van diciendo, hay laboratorio de robótica, los profesores lo van diciendo y lo van recomendando para todos los alumnos que tienen esa curiosidad de desarmar, armar, y aún así, aunque no sean de electrónica, sean de ofimática o de dibujo o de contabilidad, también están ahí trabajando. Okay. Ya nos escuchamos. En este caso, ustedes chicos, ¿qué recomendación o qué les dirían a sus demás compañeros para que se interesen en este taller? A todas esas personas, como dice el profesor, que bueno, les gusta desarmar, armar y demás, ¿qué les dirían a sus compañeros? Pues que lo intenten. Que lo intenten, ¿qué más? Que esto es alguna experiencia divertida y que puedes aprender cosas que no aprendes diario. Ok. Que pueden descubrir que cosas que ya no sirven pueden funcionar otra vez. Exactamente.
que mejoren su creatividad, porque esto depende de la imaginación para fabricar robots. Exactamente. Bueno, pues ya estamos casi por terminar este programa, pero antes de poder cerrar el programa, quisiera que, bueno, a ver, intentáramos nuevamente a ver si ustedes pueden ganarles a este robot, que bueno, ya anteriormente les ganó. Pero a ver, intentémonos antes de irnos, y también para que ustedes manden sus saludos. Así que bueno, ahí están listas las cámaras. ¿Listos? A ver, una vez más. A ver, comenzamos. Bueno, seguimos por el mismo problema, ¿no? Que es por el peso. A ver, les ayudo un poquito. A ver, listos. Sí, es bueno, es por el peso que nos comentaban. Bueno, chicos, ya para terminar el programa, quisiera que ustedes envíen algún saludo a sus demás compañeros de la Escuela Secundaria Técnica o algún profesor que quieran mandarle un saludo. Así que bueno, comenzamos por aquel lado, por las chicas. Pues yo le quiero mandar un saludo a mi hermano Axel, que ya ha participado en este taller de robótica. Ok, ¿algún profesor? Sí, a nuestro director José. A su director José, ok. Pues yo le quiero mandar saludos a un amigo que tenía en la primaria, a ese Diego. Okay. Y quiero mandarles un saludo también a mi maestra Karina. Ahí quiero mandar un saludo a mi amigo Carlos y al el director José. Yo quiero mandarle un saludo a mi amigo Baruch y al director José. Ok, profesor. Yo quiero agradecerle a los papás que están aquí apoyándonos también, y al director y a toda la comunidad de la Técnica 37 que nos están ayudando a que esto crezca. Muchas gracias a ellos, y pues también felicidades, muchachos, muchas gracias por estar aquí conmigo y con el Laboratorio de Robótica. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, chicos, por habernos acompañado el día de hoy aquí en DGSTV. Y bueno, antes de poder despedirnos, quisiera mandar también yo un saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es nuestro director general de Escuela Secundaria Técnica en la Ciudad de México, y por todas las felicidades que nos da por realizar este y todos los programas. Y como saben, este fue el programa de nuestros alumnos, donde los alumnos son las estrellas, así que no se los pierdan, seguimos con más programación aquí en DGSTV y hasta la próxima.